gente, muy, muy buenos días. Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos a otro año nuevo. Espero que se le hayan pasado de maravilla con sus familias, con sus seres queridos. Y fíjense que ahorita, allá abajo, está un coche. Habían varios ahí, están comiendo lo que queda del cactus ese. Pues fíjense, mi gente, que venía porque pues ya uno con mucha ansiedad de querer venir. Pero no pude todo el mes de diciembre. Me tuve que esperar. Me tuve que aguantar para poder grabarles bien. Pues el video de hoy, mi gente, se trata de que vengo a reparar estos dos contenedores. Desde que la última vez que vine estaban dañados. Y luego pues ya no pude regresar porque yo que no pude regresar porque pues tuve mi accidente, que de hecho les voy a estar hablando sobre eso en los videos que se vienen. Fíjense que este año hubo más coches que el año pasado. Voy a voltear la cámara, mi gente, para poder estar viendo así mi alrededor. Y ustedes también. Permíteme. Bueno, pues mi gente, ya volteé la cámara. Nomás que allá abajo, aquí abajo, se escucha que algo están comiendo los coches. Y por acá habían 3-4 más. Y aquí está mi chadote. No sé si el que se quedó me venga cazando, pero son bien miedosos. Por eso es que ahora me acompaña el rifle. Porque dije, no vaya a ser. Bueno, aquí entra, aquí ya está el modo feíto ahí. Es donde se le llevan más. Vamos a ver cómo se encuentran los contenedores. Y fíjense yo que el error que estoy haciendo, tengo la mano ocupada, la pistola enganchada y yo guarde. Pero sí, mi gente, ya me siento contento que ya se sigue escuchando de abajo. Me siento tan contento que ya pude regresar aquí con ustedes. Ya ve que el último video que subí fue como el 17, no, como el día 11 de diciembre, por ahí. Ay, permíteme. Me voy a cortar. Sí, pero sí, el último video fue esas fechas. A ver si se puede ver aquí. Se ve algo abajo ahí. Como les digo, ya ve que el último video que le subí fue el 11 o el 12 de diciembre. Fue el último, ya no volví a subir nada. Porque fíjense cómo fueron las cosas. Les dije que iba a hacer ese último video, que lo iba a agarrar para mí, para descansar, para estar en familia. Y pues, ¿qué pasó? Me accidenté. Tuve un accidente en la mano.
que me afectó demasiado, porque hasta ahorita, créanlo, hasta ahorita tengo un poco de miedo de que me caiga o algo, pero o sea, ya no pude aguantar más y decidí a venir a grabarles, de aprovechar para grabarles un par de videos. Y fíjense, el último video que grabé fue para el canal Aventuras con Arsenio. Fue el video donde hice mi despedida. Para el año. Y a los días, ¡pum! Me accidenté. Tuve un accidente. Y pues ya. Ya no pude hacer nada. Todo se ve bonito. Los coches no sé para dónde arrancaron. ¿Dónde estaré abajo? Aquí abajo donde estar. Porque todo esto. Todo este rollo así. Hasta allá, hasta atrás. Eso no les gusta andar a ellos. Pero ya desenganché la pistola. Permíteme. Pero sí, mi gente. Pero mire. Los botes ya se macizaron. Es lo que yo quería. Ahorita. Así siempre comienza, ¿no? Ya saben que así comienza. Esto está bien. Aquel parece que se ve bien. Pero los de arriba son los que siempre me tienen preocupado. Y me tienen con unos nervios. Piensen que. Voltea la cámara, Piensen que noviembre, sí. Como 2 meses y medio, cachicar 3. Sin grabar, sin nada. Y se siente uno hasta raro. Y eso que ando solo. Se siente uno raro volver a agarrar la cámara y grabar. Porque pues, como deja de grabar uno por tal cosa, tal razón, se malimpone, pues, aunque si deja de grabar uno por una semana, 2 semanas, o lo que sea, todavía puedes, pero ya si es 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya es cuando se te olvida, pues, cómo hacer las cosas y todo. Pero sí, aquí andamos de nuevo, gracias a Dios, y gracias a todos ustedes que ya ven que los coches se como no se ven muy bien. Allá están, allá hay uno tirado ahí. Ahí. Es que esa parte es de ellos, pues. A ellos les gusta andar a ellos. Por lo fresco. Pero como les decía, mi gente, se siente raro de volver a hacer esto. Y aprovechando el día, mi gente, voy a grabar un par de videos. Voy a dejar un teléfono aquí grabando, que grabe todo lo bonito de aquí, en lo que yo voy para arriba a revisar lo demás. Y pues sí, mi gente, es una chulada de volver a estar aquí con ustedes. Ya miren, ya las manos ya no las tengo con yesada, con el sling que me han puesto. Ya bendito sea Dios, ya andamos al 100, ya andamos al tiro. Ese accidente que tuve, me fíjese tan chiquillo que fue el accidente, pero sí impacta a uno, sí,
sí lo hace ver uno las cosas así como, porque ya comencé a leer los papeles y decían que, pues, que iba a ocupar que me operaran, iba a ocupar más tiempo para recuperar. Le estaban tirando de 6 meses para adelante, para recuperar. Dije, no, ¿cómo puede? Yo ocupo hacer video para ustedes, pues. Tengo que hacer contenido para ustedes. Y no, pidiéndole a Diosito que estuviera conmigo y que me acompañara y que me motivara y que me curara la mano. Y en menos de un mes, mi gente, mira, bendito sea Dios. Ya andamos al tiro. Ya andamos bien. Así que déjame organizarme aquí con un teléfono que voy a dejar aquí grabando para los videos próximos que se vienen. Y como todo, mi gente, no tengo yo ideas ahorita qué es lo que voy a grabar. Ahorita nomás lo estoy haciendo como quien dice un freestyle. A como vaya viendo cosas, lo voy grabando. A ver qué es lo que se ve, qué se escucha. Así que espérame tantito. Bueno, mi gente, ya dejé la cámara. Nomás que ahorita que estaba preparando la cámara, se escuchaban ruidos ahí arriba. A ver este contenedor, ¿cómo está? Está bien. En el otro, la otra semana, a ver si me acompaña mi esposa para traerles agua. Porque estos animalitos, aunque sea tiempo de frío, tiempo de calor, ellos ocupan su agüita. Y pues ya, de todo este tiempecito que estuve afuera, no podía hacer nada. Los miraba, nomás los miraba. Y yo, ay, pobrecitos y pobrecitos y pobrecitos. Pero, ay, perdón, mi gente. Lo que escucharon ahí, perdón. Oh, oh. Alguien se ve ahí arriba. Ah, pues sí. Tumbaron dos. Pero ¿saben qué voy a hacer? Ya no voy a escarbar. Ya no voy a escarbar. Lo que voy a hacer, les voy a poner, les voy a poner más piedra. Porque ya mire, qué bueno que lo sacaron, que está quebrado ese, está quebrado aquel. Y aquí lo traigo para reemplazar. Así que allá se ve algo de arriba. Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, pues mi gente, vamos a reemplazar. Mira nomás. Mira. Estos animales. A ver cómo agarro el otro.
estas espinitas. Pues este no está tan mal. Pero dije que se lo iba a encimar. Bueno, mi gente, ya les puse este nuevo, les puse un piedrón adentro, dos, y este también, puse dos. Pero bueno, gente, así vamos a comenzar este video, este año. Espero que les haya gustado el video, el primer video que les hice del año. Déjamelo saber si les gustó ese intro. Lo puedo estar usando en vez en cuando. O si quieren el original, ustedes déjenmelo saber. Ahorita, como va a quedar aquí arriba un ratito, en lo que se graba aquel video, y a ver qué otra cosa hago aquí arriba. Como les digo, ahorita ando en el modo para aprovechar el día, más que nada el día, pues para grabar. Qué bueno que vine a revisar los contenedores. Y pues ahí está, miren, 1, 2, 3, los van a seguir sacando. So, lo que voy a hacer es, a ver si en la otra semana vengo y me voy a traer la pala y me voy a traer agua, 1 o 2 galones, para hacer como soquete, para amacizarlo, echarle piedra, echarle, para que se amacice bien los botes, como se amacizaron los de abajo. Pero bueno, gente, aquí andamos de nuevo. Gracias a todos los que me estuvieron mandando mensajes aquí en el YouTube. A María Vidal. Espero yo que lo dije bien, Mare. Si no, mil disculpas. Déjeme. Uy. Permítame. Cabrón. De todos modos, ahí luego está poniéndonos en la pantalla. María Vidal, saluditos. Y también a mi compa Shaires, que siempre me comenta en el TikTok. Para los que no saben, mi gente, tengo cuenta de TikTok, que ahí estaba subiendo contenidos, estaba subiendo videos, así por tirándole lo que se venía para este año. ¿Y mi cámara? Ah, la vi. Es que se sigue escuchando ruidos allá, y allá vi algo, pero ahorita ocupo los miralejos para eso. Él me estuvo comentando en TikTok. So, un saludito a él y a María. Los agradezco con todo corazón que estuvieron todos los últimos meses ahí pendientes de uno. Saluditos para ella, para sus familias. Saluditos a todos, que Dios me los bendiga. Y pues, mi gente, como les digo, disculpen por el bonito pelo que me cargo, ¿no?
Gracias, gracias, gracias de nuevo por todo. Aquí estamos a la orden. Y nos vemos en el siguiente video, que se viene algo bien. Saluditos.